Adelante, adelante, cinco. Pues al parecer todo está limpio, ustedes. Chingada madre, ya debería estar aquí. A cualquier movimiento se los chingan. No se preocupe, ahí vienen. Veo que te has metido y muy bien entre la gente del CAE, Soriano. Lo mismo digo, Esteves. Veo que fuiste más puntual que nosotros, ¿eh? Lo importante es que ya están aquí para hacer negocios. Y el Cash y el Kevin no los veo. ¿Qué pasó? Ellos a ti sí. No entiendo. Ellos estarán aquí con nosotros. Siempre y cuando el terreno esté limpio de pendejadas. Claro, ya entiendo. Bueno, ¿de qué se trata? Quiero ser el comprador número uno del Cash. Quiero que me vendan toda su mercancía. Ahí les traigo un pequeño anticipo para hacer negocios. Me parece muy bien. Supongo que debes de traer mucho dinero para este trato. ¿De dónde lo sacaste? Socios que uno se consigue. Ah, bueno, y por supuesto no podemos saber quiénes son. No por ahora. Solo una duda. ¿Por qué citarnos aquí en este preciso lugar y proponernos este negocio? De todos modos, la mercancía no está en juego. ¿Qué me quieres decir? ¿Que no trae nada de mercancía? Por supuesto que no. No somos pendejos. Pero sí va a venir el Cash. Cálmate, te veo nervioso. ¿Qué te pasa? Nada. ¿Qué pedo, Esteves? ¿Cuánta seguridad? Más vale prevenir, ¿no? Escucharemos tu propuesta y se la daremos al Cash, que será quien decida. ¿Francisco no va a venir? Lo lamento, compa, pero así no jalamos nosotros. Si no le gusta, ábrase. ¿Quiere decir que no va a venir al Cash? Estuvo bueno. ¿Cuál es el pinche pedo con ese cabrón? ¿Por qué quiere que todos estemos juntos? ¡Ahí está el Cash! ¡Síguelo! Y estos cabrones por poquito me matan. Ey, cabrón, usted le dijo a nuestros jefes que nos entregaría la banda del Cash sin ningún problema. Y únicamente tenemos a uno. Aquí si alguien no cumplió, fue usted. Pues sí, pero ahora si se dan cuenta que estoy vivo, capaz de que esos sí me matan. Eso ni lo dude. Si quiere, venga con nosotros. Vamos a entregar al Kevin. Y luego vemos de qué manera nuestras autoridades lo pueden proteger. Ni madres. Yo me voy a esconder unos días. Pero dile al comandante Moreno y al capitán Pineda que yo cumplí hasta donde quedamos. Pero que no se llore, que tenemos un trato él y yo. Ah, bueno, no se preocupe, yo se lo diré. Oficial, señor, trasladen a este señor a donde les indique, con todas las medidas de precaución. No quiero sorpresas. Señorita, vamos. Llévate en el panel. Señor. Ayúdale. Ayúdale, ¿sabes que no me entiendo? Bueno, vamos a llevar a este canijo en la comandancia. ¿Y los caídos, señor? Ya hablo del CEMEFO, a ver qué se hace cargo de ellos, ¿no? Parece nuevo. ¿Qué son, Cash? Señor Ronald, ¿qué dice? Sí, güey. Mira, vamos por él. Tú vete por acá, yo me voy por acá, güey. Tú vete conmigo. Dale, chica, súbete, cabrón.
Ten, ten. Cero central. Aquí, central. Adelante. Tenemos un prisionero. Repito, tenemos solamente a un prisionero. Y lo trasladamos al cuartel oriente. Solicito refuerzos para que me escolten. Copiado. Unidades van en camino. 10-4, central. Gracias. ¡Órale, no se muevan, hijos de la chingada! Están rodeados, así que marquen a mi parte. O si no, se los lleva la mierda, ¡órale! Estamos parejos. Tenemos lo que buscan. Y no creo que quieran que se muera junto con nosotros. Mira, me voy a hacer un pinche trato, güey. ¡Tu vida! Ha cambiado mi compa. ¿Qué te parece? ¡Eso nunca! Antes muertos que entregar a este tipo. Te voy a dar 30 segundos para que reconsideres, cabrón. Teniente, si usted se quiere morir, yo no. Será mejor que le entreguemos a este tipo. ¿Y tú crees que después de entregarlo nos van a dejar con vida? Estos tipos son unos asesinos. ¡Decídete, cachuchita, que se te está acabando el tiempo, güey! Está bueno, pero ¿qué garantía tenemos de que nos van a dejar con vida? Pues no hay mejor garantía que mi palabra, güey. ¡Así que bájalo! Si les estamos dando nuestra palabra es porque vale, cabrones. ¡Bájenlo! Está bien, bájenlo. Ya se había tardado, pariente. ¿Cómo cree que lo íbamos a dejar abajo, viejón? ¡Véngase! Aquí lo tienen. Y espero que sepan cumplir con su palabra. Y llévenselo. Quiero que le digas a tu comandante que se necesitan más de dos huevos para acabar con el cacho, ¿entendido? ¡Muévete! A ver, súbanlos. Y recojan a Simón. Hay que enterrarlo. Caímos como unos pendejos. Puto coraje, cabrón. Y lo que más me caga es que la pinche policía pueda haber llegado un cabrón que era tan derecho en este puto negocio como lo era Leonardo Estévez. ¿Qué van a hacer, pues? ¿Llegar a ti o a ti, cabrón? ¡No mames! Sí, eso limita nuestra cartera de clientes. De hoy en adelante tendremos que tener mucho cuidado con quién hacemos tratos. No nos vaya a pasar otra pendejada como la que nos pasó con el pendejo de Estévez. Pero si yo mismo lo vi caer muerto. Yo no estaría tan seguro, cabrón. Sí, cabrón, pero ¿acaso lo viste en la troca de los policías, pendejo? Aquí hay gato encerrado. Y no dudo en que nos vayan a salir con esa mamada. Que está vivo el cabrón. Las apariencias se engañan, Vilos. Bueno, el tiempo dirá si ese cabrón está vivo o muerto. Acuérdense que nosotros también tenemos ojos y orejas por todos lados. Oye, pariente, ¿qué sugiere? Sugiero que nos separemos.
Andando juntos somos blanco fácil. Y cada quien por su lado, yo creo que hasta cuidarnos mejor podemos. ¿O qué creen? Tú, Soriano, regresa a venderle drogas a los vaguillos. Mientras que yo regreso a lo que me gusta. Sí, pues a para otras viejas, güey. ¿Qué es lo que te gusta, puto? Oye, compa, ¿y usted qué va a hacer? Pues ni madre, es que me escondo. Hay que seguir planeando el próximo jale, ¿qué no? Bueno, pues eso me parece bien. Creo que de aquí en adelante hay que empezar a hablarnos con claves. Me parece buena idea. Bueno, pues será mejor ya ni pasar la noche aquí. Sí, estoy de acuerdo. Pues tan amigos y compañeros como siempre, ¿no creen? Tienes razón. La cosa está muy caliente. Más vale que le pongan a la chingada. Sí, nada más una cosa. Tú no puedes estar solo. Tenemos que estarte cuidando siempre. Tienes razón. Pariente. Huevo, compa. Si ya sabe que andamos al 100. Pues... vamos a darle. Y acuérdense que hay que hacer todo esto por nuestro compita el Simón. De manera que así nada más porque sí los dejaron ir. Señor, yo pienso más bien que esos hombres los dejaron ir con vida para poder narrarles los acontecimientos y darle un mensaje. Yo pienso más bien que ustedes pactaron con ellos para que les perdonaran la vida. Qué casualidad que el único que perdió la vida fue el Teniente Acero. Mire, el Teniente Acero cayó en un acto heroico. Y nosotros no tenemos nada de qué arrepentirnos. Él era un hombre intachable. Era un policía ejemplar. Y no voy a darme por bien servido hasta que sepa yo exactamente qué pasó. Por lo pronto, quiero que estén en alerta. Y que estén localizables, señores. ¿Entendieron? ¿Qué acaso no fue el mismo Catch quien le disparó a su hermano aquella noche? No entiendo por qué traes a colación ese tema. Pero sí, efectivamente... fue ese imbécil el que mató a mi hermano. Hay cosas que nunca se olvidan, ¿verdad, comandante? Efectivamente. Hay cosas que nunca se olvidan. Bueno, señores, eso es todo. Por cierto, Leonardo Esteves le pide que ni usted ni el capitán Pineda se olviden de él. Yo nunca me olvido. Siempre cumplo con mi palabra. Y a ti te consta. Lárguense. No le creo a estos imbéciles. Yo no me la trago. Posiblemente el mismo Crash. Pero para cabrón. Cabrón. Con lo que me pagas.
Bueno, chicas, ahorita regreso. ¿A dónde vas? No, no sé. Invítanos. Estoy en tanta suerte. No puedo creer. ¿Para que veas? ¿Y ese milagro? Ya ves, tenía ganas de verte y se me encontraba. Pero, ¿cómo saliste? ¿Qué sucedió? Mira, Carla, es una historia muy larga. No deberías de creerte todo lo que hice en la noticia. Si lo creyera, no estaría aquí. Por eso me intento. Pero... no, por eso te perdono que me hayas abandonado tanto tiempo. ¿Y para qué crees que estoy aquí? ¿Para reponer todo ese tiempo? ¿Sí? ¿Y cómo piensas reponer? Bueno, muchachos, los dejo. Se diviertan. ¡Situación! ¡Limpio! 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 ¡Hola! Tranquilos, tranquilos, soy yo. Qué bien revisaron, cabrones. ¿Y tú, güey? ¿Cuál es la prisa? ¿Para qué nos citaste aquí? Casi por nada. Esos tipos siguen libres. Y no creo que se la hayan tragado de que yo estoy muerto. Esa no fue culpa nuestra. Nosotros cumplimos con lo prometido. Usted prometió entregarnos al Cachi y su gente y nos falló. Pues en verdad no sé qué decirles. Ellos siempre han hecho sus negociaciones aquí. Yo creo que algo se maliciaron, por eso cambiaron la estrategia. Sí, y gracias a tus pendejadas voy a tener que empezar otra vez de cero. Todas mis investigaciones y todo lo que estaba planeando se fue a la mierda. Les prometo que seguiré tratando de ayudarlos para que ustedes los atrapen, pero necesito que ustedes me protejan. ¿Cómo quieres seguir ayudándonos si ni siquiera puedes salir a la esquina por el miedo que tienes que se den cuenta que estás vivo y te maten? Miren, ellos necesitan trabajar. Y afortunadamente yo conozco todos sus contactos. Puedo seguir investigando y así ustedes podrán atraparlos. Pero necesito de su ayuda. ¿Sí? ¿Y ahora qué más quieres? ¿De qué modo? Pues estaba pensando en un nuevo nombre, una nueva identidad, un nuevo rostro, una nueva nacionalidad. ¿Me explico? Se explica perfectamente, señor Esteves. Bueno, suponiendo, sin conceder... que te cumplimos tu caprichito. ¿Quién nos da la seguridad de que no nos vas a querer volver a ver la cara de pendejos y te vas a largar con tu nueva carita y tu nueva identidad, ¿eh? Seguridad, comandante. En esta vida lo único seguro que hay es la muerte. Me extraña de usted que me diga eso, comandante. Mira nada más. Ahora resulta que aparte de vernos la cara de pendejos, nos vas a venir a dar clases de filosofía. Nos la vamos a rifar por segunda vez con usted, Esteves. Solamente quiero que lo valore. Usted no es más que un narcotraficante que quiere traicionar a los suyos por salvar el pellejo. No lo olvide y no nos falle. Sé perfectamente dónde estoy plantado, señor. Está bien. Yo me voy a encargar de eso. Voy a traer al mejor cirujano plástico del país para que te cambie la carita. Y voy a empezar a hacer las gestiones
para que obtengas tu nueva identidad. Trato hecho. Y apenas hacer negocio con un narcotraficante, ¿verdad, comandante? Con tal de atrapar al cabrón del cash y a toda su gente, soy capaz de hacer tratos no contigo, con el diablo si hace falta. Eso no lo olvides, Tevez. Entendido. Socios. Vámonos. Policías. ¿Quién iba a creer que estos pendejos me iban a salvar la vida? ¿Serán cuatro más de esos? Checo, va. Checo, 80. No, va, no voy. ¿40 más? ¿5,000 más. Voy todo. Pago. Cartas. Póker de ases. Póker de reyes. Que se sientan, cabrones. ¿Te vas a invitar, mi amor? Lo que tú quieras, mi amor, y a donde quieras. Vales madre para mí que eres un pinche tramposo. Probarse, cabrón. Tranquilo, tranquilo, amigo. O sea que primero las echas y luego le sacas. Perdón. Tranquilo. Pues créanme que no ha sido ningún placer jugar con esta bola de cabrones. Tú te vienes conmigo, mija. No sé por qué, pero ese güey se me hace conocido. A mí también. No me van a creer, pero ese güey es gente de cash. Simón, es ese güey. Tendremos que investigarlo. Como te dije, Filos, se me hace muy raro que este cabrón me esté hablando en nombre de Toño Godoy, güey. A ver, ¿por qué chingado no me habló ese güey? Aparte que quiere mercancía, que porque va a empezar otra vez en el jale. A mí se me hace muy raro todo este pedo. Pues ahí tú decides. Hay que permanecer activos. Tenemos mucha merca atorada. Hay que darle salida. Eso sí. Y pues, ya puse a Soriano a que se ponga a investigar a ver qué pedo con esto, ¿no? ¿Para cuándo se dio el jale, jefe? En 3 días, para que le avises a todos los muchachos. Eres el que viene de parte de Antonio Godoy. Así es. Vengo de parte del señor Godoy para proponerle un negocio.
Mira, hombre, ¿cómo hay tanta gente que quiere hacer negocios con el cash, eh? Pues, según el señor Godoy propone comprarles toda la mercancía y los ofrece buen precio. ¿Quién carajos te has creído, desgraciado? ¡Qué sorpresa, Cash! No sabía que ibas a tratar los negocios del señor Godoy en persona. ¡Quietos, putos! ¿Ya poco nos crees tan pendejos o qué, güey? Solamente vengo a proponerles un negocio, es todo. No, compa. Si nos quiere ver la cara a nosotros, está mal. Búsquese a otros pendejos. Acabo de hablar con mi amigo Godoy. Y me dijo que no sabe nada de ti, güey. No sabe ni quién eres. Así que déjate, mamá. Dime con quién vienes, güey. Bueno, no, no hay problema. No, no se acabó. No hay problema. ¡Órale a la chingada, cabrón! ¡Chíngalo! Este cabrón nos suelta la lengua y nos dice quién chingados lo mandó. Pégaselo. Ya veremos si no hablas, cabrón. Andando, puto. Como que ya se ha tardado Carla, ¿no? Tiene media hora que le marqué. Hola, chicas, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Muy bien, ¿y tú? Bien, las extrañaba. ¿Tienes mucho tiempo aquí? Desde que estás saliendo con ese tipo, ya ni nos pelas. Bueno, pues, hacía tiempo que no nos veíamos y ya saben, hay que recuperar el tiempo perdido. Oye, invita, ¿no? ¿No tiene amigos? Claro, pero no son muy sociables. La verdad, ¿no nos quieres invitar? Que de hecho, no, obvio no, amiga, obvio no, pero... No sé, no sé qué pasa. ¿Quieres saber por qué chingados estás aquí, cabrón? ¿Dónde ando? ¿Qué pasa? Quiero saber, ¿quién chingados te mandó a fregarnos, cabrón? ¡Vete al diablo, pinche asesino! Suéltame, cabrón. Todos los de tu clase solo pueden cuando encuentran a alguien en mis condiciones. A ver si eres tan hombre. Tiro derecho, cabrón. Va. Vamos a pelearnos, cabrón. Si ganas, te puedes largar a la chingada. Pero si pierdes, me vas a decir quién chingados te mandó. ¿Entendido? ¡Va! Suelten ese pendejo. ¡Cabrón! ¡Leonardo! ¡Ustedes!
Ese cabrón sigue vivo. Se los dije, carajo. Esto es una pinche guerra y este cabrón ha de seguir aliado con la puta policía. Este es el que nos puede llevar a saber qué es lo que se traen entre manos. El comandante Moreno y ese pinche capitán que no nos deja ni a sol ni sombra. Cuidado. Creo que este cabrón ya no nos va a servir para más. No, ni creas eso, cabrón. Me está ocurriendo algo con este pendejo. La llamada anónima resultó cierta. Parece que esto es para usted, comandante. A este hombre es al que mandó Esteves. Sabemos que estás vivo, Leonardo. Y esta vez tú sigues. No te metas con nosotros, Teniente Moreno. No solamente me voy a meter con ellos. Les voy a romper la madre. Y no voy a descansar. A ver al Cash y a toda su gente tras las rejas. Llama al MP y que hagan el levantamiento del cuerpo. A la orden, comandante. Eso es personal, Moreno. Demasiado personal, diría yo. Pero no voy a descansar hasta ver al Cash y a toda su gente refundidos tras las rejas. Moreno no se quedará quieto después de esto. Pero tendrá que brindarle protección al traidor de Esteves. Ahí tendremos que actuar con mucha inteligencia para saber qué planea. Pues yo opino que hay que ir detrás del Moreno. Ese puto nos quiere chingar, ¿no? Pues hay que ganarle el tirón y chingárnoslo nosotros. ¿Y qué opinas, Soriano? Pues yo pienso que deberíamos de atacarlo de la misma manera que lo hace él, ¿no? ¿Cómo? ¿Comprando policías? Ya sabes que ese pinche comandante no nos traga. La trae contra nosotros, ese hijo de puta. Sí. Por cierto, me llamó el jamaquino. ¿Y qué le dijo, pariente? Pues ya sabes que está muy agradecido con nosotros por lo que hicimos. Mínimo, ¿no? Salvamos la vida. Pues sí. Y pues también quiere hacer negocios de nuevo. O sea, lo que sea, el cabrón es buen proveedor, ¿o no? ¿Y qué? ¿Te confía en ese pinche malnacido? Pues aunque no quiera uno, pariente. Pero está cabrona la cosa y hay que trabajar. Ahí tienes razón. En unos días llega el embarque del jamaiquino. Y ese trato con él. Pues obviamente voy a ocupar a todos ustedes. Como siempre. Estaremos listos, Panchito. Estamos, mi Cash, siempre contigo. Gracias, muchachos. Ok, ya está. Mira, no tienes nada que perder. Solo invítalo una vez más y te llevarás un muy buen billete. Bueno, pues, ¿qué interés tienen en que regrese a ganarle su dinero? No entiendo. Para desquitarnos por el dinero que nos ganó anoche. Pues a lo mejor estamos mal. ¿Qué? ¿No quieren ganarse un buen billete? ¿Y cómo, de cuánto estamos hablando? ¿De cuánto estamos hablando? Y si se hace, se llevarán mucho más. ¿Y cómo, para cuando quiere que venga? Así se habla, tú llámalo y cítalo, ¿ok? Ok. Ya encontré al cirujano que le cambiará la facha al tal Leonardo Esteves. Excelente, capitán. ¿Y del tal Catch qué pasó? Informes de inteligencia me dicen que está por llegarle un cargamento muy grande de Sudamérica. Y esta gente es totalmente precisa para eso.
Perfecto, infórmese de todo eso y estaremos al tanto de cualquier movimiento que se dé. Yo por mi parte moveré mar y tierra y le tendré informado de cualquier movimiento que surja, comandante. Gracias, capitán. Siento que estamos muy cerca de echarle el guante a este tipo. Se los aseguro. Pues yo no estaría tan seguro, señor. Porque ya ve lo que hizo. Se infiltró en sus propias filas y les hizo algunas travesuras, ¿no? Sí, comandante, pero recuerde usted que tenía bien comprado al secretario de Seguridad Pública. ¿Y quién nos garantiza que no esté pasando ahora lo mismo, sin culpar a nadie? Por lo que corresponde al Ejército Nacional, le doy la plena seguridad de que esto no volverá a suceder. Eso espero, pero de ese tipo se puede esperar cualquier cosa. Con su permiso, señores. Otra vez. ¿Cómo ves al nuevo comandante? Pues la verdad, le deseo suerte. No quisiera estar en sus zapatos. Ya ven que ese asunto del cash no es cualquier cosa. Sí, no es cualquier cosa, efectivamente. Te pasas. Te la pasaste toda la noche haciendo preguntas y preguntas. Es que no sé. Se me hacen conocidos. Pero el tuyo más. No sé de dónde.
Qué gusto me da volver a verte, Panchito. Ya te dije que solo mis amigos me dicen Panchito, cabrón. Pues yo soy tu amigo. ¿Después de lo que hiciste por mí? Pues espero que me muestres tu agradecimiento. Claro que te lo agradezco. Mira, él es Jalín. Lo traje para que haga negocios contigo. Mucho gusto. Mucho gusto. نحن في البلاد راه المشكل نايض مع البوليس راتي تيغريسيو بنادم و تيشريو الطرقان فهمتي ديله dice que en su país las cosas están muy difíciles que la policía ha comprado mucha gente y que les han dado muchos golpes muy duros. Ah, pues aquí en México tú sabes que la cosa está igual o peor. Pues en su país las cosas también están muy difíciles, ¿eh? Tienen que transportar la mercancía en diferentes maneras que ni te imaginas. Esto va a seguir siendo negocio. Mientras sea negocio, hay que darle, ¿no? Pues bien, socio, a lo que vinimos. Te traje la mercancía que te prometí, con la misma calidad de siempre. Está bien, viejón. Usted sabe que el depósito fue hecho a la misma cuenta de siempre. Pues bien, le parece muy bien. Entonces, pues a darle. Ven. Es algo. Aunque drogas sin detenido vale madre. ¡Muévete, perro! ¡Muévete, perro! Como que ya se te hizo costumbre, ¿no, cabrón? No sé de qué me estás hablando, Panchito. ¡Pendejo! ¡No te hagas pendejo! Siempre que hago negocios contigo, güey, me cae la pinche placa. ¡Dime por qué! Mira, Panchito, te juro que nada tengo que ver en esto. Más te vale que me digas toda la verdad, si no aquí mismo te vuelo los sesos, güey. Tranquilo, Seven. Déjalo que hable, güey, a ver qué va a decir. Escoge bien tus palabras, Carmona. Mira, socio, ¿crees que yo sería capaz de traicionarme a mí mismo? Y perdiendo tanta droga, y perdiendo tanta lana. ¿Tú crees? Dímelo, ¿tú crees? Eso tiene razón, Catch. Está bien, Carmona. Quiero decir que si me llego a enterar que tienes algo que ver en todo esto, y cuenta corre que te corto los huevos, cabrón. Tendrías toda la razón de hacerlo. ¿Estás seguro que nadie más sabía de todo esto, Carmona? ¿No le dijiste a nadie? Sí, ya recuerdo. Esteves. Esteves sabía que iba a venir contigo. ¿Esteves? Pues ahí está el pedo, cabrón. Eres un idiota, carajo. ¿Qué chingado le dijiste? Nada, solamente que iba a venir contigo. Si sabes que Leonardo Esteves es un puto dedo de la policía, un pinche traidor. Y tú no eres nadie. Están dando información de nosotros, cabrón. Hombre, hermano. Te juro que no lo sabía. Te la perdono porque somos amigos. Tienes razón. Ya no va a volver a suceder, te juro.
Le dicen a Leonardo Esteves que el Cash resultó ser un antiguo amante de una amiga. ¿Y dice que puede ubicar en dónde vive? Exactamente. Mi amiga pasó toda la noche con él. Bueno, le pasaremos esa información al señor Esteves. Ok. Ah, y que no se les olvide decirle de lo que me ofreció. No se preocupe. El señor Esteves siempre paga la información que le da. Eso espero. Así es. Queremos la revancha. ¿Sí? ¿Y tiene con qué? Claro que traemos con qué, cabrón. ¡Quieto, cabrones! ¡Policía Federal! ¡Policía Federal! ¡Quieto! 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 ¡Es que pinche primo se me acusa! Se te acusa de ser parte del grupo de Francisco Gallardo El Cacho. ¿Sí? ¿Y ese cabrón quién es? ¡No! ¿Tan pensativo, primo? No. Pensando en muchas cosas. A la vez pensando en nada. ¿Cómo está eso? Pues que está cabrón, primo. No sales de una cuando ya te estás metiendo en otra. Eso es lo que hace la vida interesante, ¿o no, primo? Pues sí. Pero a veces lo único que quieres hacer es descansar. Olvidarte de todo. Sí, pero pues esto es en lo que jalamos. Y nadie nos puso una pistola en la cabeza, ¿verdad? Pues sí, pero todo tiene su precio, primo. Y créeme que lo estamos pagando. No me diga que se arrepiente de lo que hemos hecho. No, para nada, pariente. Estoy muy orgulloso de todo lo que he hecho. Bueno, si se le puede llamar orgullo a ciertas cosas que hemos hecho. Pues sí, pero usted bien sabe que en este medio eso, nos ponemos trucha o el día siguiente amanecemos degollados o en un pinche puente. Aquí la ley es más fuerte. Si la armas bien. Y si no estás a espiedo, ¿qué? Cabrón, qué filosófico me saliste, primo. ¿Qué, no me puedo poner serio un rato, cabrón? No, nomás estoy diciendo, primo. ¿No sabe nada de Delfinos? Bueno, sí, a mí me dijo que iba a salir con las morritas. Pues sí, pero recuerden que quedamos de que teníamos que estar en comunicación y no contesta las claves. Pues sí, pero no, yo creo que nada más se va a andar por ahí, ya sabe cómo es de puto ese güey. Ese cabrón sabe muy bien que me caga cuando no contestan los radios. Tal vez pasó algo. Ojalá y no se haya metido en un lío este cabrón. Algo no huele bien, de veras. Por última vez te digo, ¿dónde se encuentra ese cabrón del Cash? Ni por todo el dinero del mundo te lo diré. Seven es mucho más hombre que tú. Eso a mí me vale madre. Solamente dime dónde están. Y asunto terminado. Puede ser el más cabrón del mundo, pero nunca tocaré a una mujer. Cobarde. Mira, cabrona, escúchame muy bien. O me dices dónde se encuentra o te mueres. ¿Y qué ganaré con decírtelo? Malo.
¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿No vas a cooperar, Edón? ¿No vas a cooperar? ¡Pues de algo vas a servir! ¡Van a morir todos! ¡Cállate! ¡Ya callen ese cabrón! ¿Ahora sí estás dispuesto a hablar, Filos? No sé de qué habla. No te hagas pendejo, Filos. Sé perfectamente cuál es tu verdadero nombre. Sé desde cuándo trabajas con el Cash. Y conozco casi todos tus movimientos. Que me traigan a mi abogado. ¿Y no quieres que te traiga también a tu chingada madre, imbécil? ¡Muérete, pinche policía de mierda! Quítale las esposas a este pendejo. A ver, putito. ¡Comandante Moreno! ¡Tranquilo! Y ahora sí me vas a decir lo que quiero escuchar, cabrón. ¿Me oíste? Quiero que me digas dónde está. Quiero que me digas dónde se encuentra, pendejo. ¡Muérete! ¡Muérete, maldito! ¡Sí lo soy! Soy gente del Catch, cabrón. Pero nunca, escúchame bien, nunca me escucharás decir nada de él. ¡Nunca! Dime lo que quiero oír, cabrón. Dime lo que te estoy preguntando. ¿Ya se te está refrescando la mente, imbécil? Este no va a decir nada, comandante. Vámonos. Muchachos, levanten la basura. Levanten a este cabrón. ¡Comandante! Este nunca iba a decir nada, Moreno. De todos modos, ya estaba escrito que de aquí no iba a pasar. Vamos. No es más. Se me ocurrió algo. No tiren el cuerpo. ¿Qué pasó con Carla? ¿Ya la encontraron? Lo siento, Seven. No la encontré. Puede ser, no contesta ni su pinche teléfono, pero bueno, es que bien aplicada y pues es por no andar de party. Bueno, sobre todo no aquí con el Seven. ¿Cómo? No, pero ya se me hace mucha mamada. Ya no es coincidencia, güey. También el Filos tampoco contesta su pinche teléfono. ¿Dónde chingados estará? Pues tú irás. Pues mira, ella vive con esa pinche amiguita que tiene, Sofía. ¿Por qué no vamos a preguntarle a ver qué ha pasado, no? Mira, yo creo que es mejor que tú te quedes. Y nosotros vamos para que no te arriesgues. No, ni madre, yo a Carla le debo un chingo, güey. Esto me va a encargar personalmente. Vamos. Vamos, pues. Tranquila, mija. No pasa nada. Déjame salir. Francisco, qué sorpresa. Sofía, disculpa por llegar sin avisar, pero es que a mí me ocurre. Tú dime, ¿por qué?
Fíjate que ya lleva tiempo que Carla no me contesta el teléfono. Y ella siempre me contesta el teléfono. Tú no sabrás dónde está. ¿No se ha reportado contigo? No. Pues qué raro que no te haya avisado. Oh, sí, se fue con sus papás. Salió de la ciudad. ¿Segura? Sí, 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 eso fue. Estaban enfermos o algo así me dijo. ¿Y no te ha marcado para nada? No. ¿Qué? Pues mira, hazme un favor. Si se llega a comunicar contigo, ¿sabes algo de ella? ¿Me puedes avisar? Sí, claro, yo le digo. Hasta luego, Sofía. Cinco, pégatele a esa pinche vieja para ver qué chingados trama. Ya está, Sabel. No te preocupes. Yo me quedo a la pinche vieja. Che vieja mentirosa. Vámonos. Adelante. Bien. No tarde en empezar la fiesta. Lo dejamos en un lugar muy accesible. Qué bueno. Eso es todo. ¿Quién iba a imaginarse? Estamos utilizando sus mismos métodos. Comandante, ¿le puedo hacer una pregunta? Claro que sí, señor. Las que quiera. Por lo que se ve, el odio hacia el Catch va más allá del terreno profesional. Es más, pareciera que es más bien personal. Efectivamente. Es algo personal. Algo muy personal. Perdón por haberle hecho esta pregunta, comandante. No, señor. No tengo nada que disculparle. Es más, voy a platicarle lo que pasó. No era policía de narcóticos. Le habían avisado de que en ese lugar se vendía droga. ¿Quién iba a decir que aquella noche iban a estar ahí? Ni a rozar tus labios. No quiero volverte a mirar con él.
Y arriba nosotros, chingao. Muchachas, muchachas, váyanse, por favor. ¿Pero por qué? No, mija, ya, 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 váyanse. ¿Por qué? Váyanse, por favor. Al rato nos vemos. Ya váyanse, por favor. ¿Okay? Amiga, vamos. Okay. Pero seguro. Filos. Amiga, vamos. Policía de narcóticos, nadie se mueva. Esta es una redada. ¿Y qué ordenas se ven? Pues alístense, güey. Vamos a hacer un pinche cochinero. ¡Revísenme todos los cabrones! A ver tú, cabrón. ¡Levanta los cuernos, que quiero verte la cara! ¿Qué? ¿Estás sordito o te haces pendejo, cabrón? Bueno. Así fueron las cosas. Tiempo después murió también mi cuñada, por la pena. Imagínese, llevaban toda la vida juntos, casi casi desde que eran unos niños. Ese cabrón acabó con mi familia. Y también se ha encargado de sembrar odio, miedo, temor entre la gente. Esa es su vida, pero no voy a descansar hasta romperle la madre. Seven, ven a ver esto. Ey, ey, atrás de la línea, atrás de la línea, por favor. Atrás, por favor, atrás. El Filos. No mames, cabrón. ¡El único que nos faltaba, carajo! Dije que este cabrón andaba por lugares muy peligrosos. Sí, siempre andaba haciendo puras pendejadas. Por favor. Retírate de aquí. Esta madre me la pusieron para el nariz, güey. ¿Qué dices? Sí que no estás viendo, carajo. Lo están poniendo para exhibirlo y para que lo veamos nosotros, güey. ¿Esteves? Puta, ya no sé ni quién. Tengo mucho miedo. Vino este tipo el CAS con sus sicarios a preguntarme muchas cosas sobre Carla. Mire, no se preocupe. Nosotros la protegeremos de ese cabrón del cash. Yo no sé. Yo quiero mi dinero. Yo me largo de aquí. Tranquila, tranquila. No te va a pasar nada. Gracias. A ver, Esteves, por enésima ocasión, ¿en qué vamos a quedar? ¿Cómo que en qué vamos a quedar? Ustedes prometieron darme protección y últimamente no he visto ni madres. Y así va a ser. Mientras sigas aferrado en llevar a cabo tu lucha contra el cash por tu lado. ¿Qué crees, que no me enteré de que contrataste unos sicarios? ¿Mismos que ahora están muertos por tu culpa? Mira, Esteves, si no hace lo que le decimos, no podremos brindarle más protección y hasta aquí llega nuestro compromiso. Ok, acepto que la regué, pero ustedes
tienen la obligación de protegerme. Pinche cínico. Cuando no cumples con nada, tenemos la obligación. Pero está bien. Lo vamos a cumplir, te vamos a proteger. Pero a cambio de algo, ya sabes qué. Pero algo en concreto. Lo que quieran, pídanme lo que quieran. Es más, tengo en mi poder a una ex vieja del Cash. Y yo sé que le puedo sacar mucha información. ¿Cómo la ven? O sea que ahora hasta tenemos que cuidar un pinche secuestrador. Pues ahora sí que tómenlo como quieran. Pero yo sé lo que les digo. Está bien. Te vamos a cumplir. Te vamos a dar tu nueva carita que quieres, tu nueva personalidad, tu identidad, todo. Pero grábate algo y grábatelo bien. Después de que atrapemos al Cash, no te quiero volver a ver en tu puta vida. Todo me parece muy bien, pero se les olvida una cosa. Ustedes prometieron darme una buena lana y yo no me voy a ir sin eso. Está bien, tu dinero, pero esta vez no nos falles. ¿De acuerdo? ¿Prometido? Se va a juntar. Y esto es tu última oportunidad, cabrón. Fuiste la última. Puta madre. ¿Cómo le haré para conseguir esa información? ¿Se ven? Mataron a Sofía. Sí, güey, los sicarios. De Esteves, ¿quién más? Oye, otra cosa. Escuché una conversación que le iban a cambiar la cara a Esteves. Sí, hay un cirujano plástico que viene para acá. Imaginar dónde chingados pueden tener a Carla en este momento. No la haga, pariente. Usted no tiene la culpa. ¿Y qué culpa tiene ella, cabrón? Si lo único que hizo fue haberme conocido. Mire, pariente, una vez se lo dije. A veces hacemos un cagadero y después no nos gusta. Así que ya se la chingaron. ¿Por qué lo dices? Porque si le hubiera dicho algo a este cabrón de Esteves, ya nos hubiera caído. O está por caernos. Sí, tienes razón, hay que largarnos de aquí, güey. Hay que agarrar todas nuestras cosas y vamos a la chingada. Lo mismo de siempre. Ese es el camino que decidimos tomar, ¿no? Ya contacté a la familia del Filos y del Cinco. Lástima. Ni los cuerpos les pudimos entregar. Pero les mando su buena feria. Sí, cabrón, pero la lana no compra todo. Pues no, pero finalmente todos la buscamos.
¡Quieto, cabrón! Si te mueves, te parto la madre. ¿Otra vez tú, cabrón? Por tu culpa me metí problemas con el Cash. Y te vas a seguir metiendo si no me dices dónde se encuentra tu querido amigo el Cash. No, olvídalo, yo no soy un traidor. Estúpido. ¿Acaso crees que te va a proteger en caso de que tú lo ocupes? El Cash sí es un camarada, no un hijo de puta como tú. Por última vez te digo, dime dónde estés, hijo de la chingada del Cash. Yo no soy ningún traidor. Si tantas ganas tienes de toparlo, no te preocupes. Él te va a buscar a ti. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Tú crees que él no sabe dónde encontrarte? No, no lo creo. Ya lo verás, confíate. Él sabrá dónde encontrarte. Ya me chocaste, cabrón. Si hubiera venido por consejos, te aseguro que no estuviera aquí. ¿De veras quieres encontrarte con el Cash? Por eso estoy aquí. Está bien. Espérame. ¿A dónde vas? Tranquilo. Voy por el número telefónico. Cuidado con que hagas una pendejada, cabrón. Pendejo. Si hubieras cooperado, nada de esto hubiera pasado. Parece que ya van a traer al cirujano plástico para cambiar papeles de identidad a Esteves. Y así cuando nos atrapen, poderse pelar del país. Este cabrón nos está vendiendo a cambio de convertirse en testigo protegido. ¿Qué ordenas? Pues a darle como habíamos quedado. Arre, ya está. Yo por mientras le voy a hablar a la placa. ¿Siempre lo vas a hacer? Pues sí. No hay de otra. Hay que agarrar el toro por los cuernos. Sale. Quisiera saber qué chingado está planeando, pariente. Muy fácil. El comandantito este de Moreno anda como perro tras de nosotros, güey. Pues lo único que tenemos que hacer es enseñarle el hueso al perro para que venga. ¿No? Así de pelado. Sí. Yo creo que ya estuvo con todo este desmadre, güey. Ya me quiero ir. Ya quiero descansar. Quiero que se acabe toda la chingada. Y solo así lo vamos a hacer. Bueno. Adelante, comandante Moreno. Habla Francisco Gallardo. Creo que ya sabe cómo me dice, ¿no, cabrón? Qué poca madre tienes. Y todavía tienes el cinismo de hablar aquí. A ver, dígame, comandante, ¿qué de malo tiene? De plano no tienes vergüenza, cabrón. A ver, bájale de huevos, cabrón. Y dime cuál es tu pinche pedo, güey, ¿por qué tantas broncas? ¿Te acuerdas de aquella balacera en el bar? En el Tejano. En el que mataste a un agente de narcóticos. Simón, ¿qué hay con eso? Ese hombre al que mataste era mi hermano. Pues discúlpame, güey, neta que no sabía. Mi más sincero pésame. ¡Chinga tu madre, cabrón! Mira, cabrón, en primer lugar, cuando me están baleando, no estoy pidiendo actas de nacimiento para ver quién son, pendejo. Y tú, que eres comandante de la policía, debes de saber eso, güey. Eso mismo te voy a matar, cabrón. Y por eso te estoy dando la oportunidad, güey. ¿Qué? ¿Cómo es eso? Te veo hoy en la tarde, güey. Allá en el Puente de los Lobos. ¿Qué te parece tú y yo? Sí. Oye. Bueno. Bueno.
No hubo tiempo suficiente para ubicar la llamada. Y otra cosa, me acaban de informar que acaban de encontrar un cadáver de una tal Carla Valencia. ¿La conoces? ¿Carla Valencia? Ya valió madre. Era la novia de Cash. Pues tú, pariente, vamos a darle fin a esta historia. Se maneja. Qué bueno que caí con los mejores doctores. Miren, por él les encargo aquí la bolsita de los ojos. De pasada la papadita. Doctora, perdón por la insistencia, pero este es un caso que requiere de absoluta discreción. Es un testigo protegido. Es algo muy delicado. No se preocupe, señor comandante. La clínica es muy discreta y le aseguro que de aquí no saldrá nada. Por dinero no se preocupen. Les voy a dar una buena propina. Comandante, usted siempre ha sido buen policía. ¿Por qué chingados anda mezclando rencores personales con su trabajo? Mi capitán, con todo respeto, si no me quiere apoyar, ya sabe lo que tiene que hacer. Pues ya estamos aquí. ¿Qué chingados más da? La verdad, no sé qué chingados estamos haciendo aquí. Se cagó otro pleito personal con el Cacho y nos anda embarrando. Sí, una cosa es la chamba y la otra es que te traigan como carne de caño para que te mates de pendejo. Y ustedes, no se hagan pendejos que los estoy escuchando. El que se quiera quedar, que se quede. Y el que no, chingar a su madre. ¿Entendido, señor? Ya veo que me tienes un odio bien cabrón, güey. Mira nada más. Al fin y de frente. Somos gente de palabra. Mataste a mi hermano, a mi gente, a mi sangre, hijo de la chingada. ¿Por qué no te dejas de pendejadas? Tú más que nadie sabe que en esos momentos es vivir o morir. Y yo decidí vivir, güey. Pero para eso estoy aquí. Para darte tu venganza. Mira nada más. Hasta eso. Los tienes bien puestos. Mira, dejémonos de pendejadas. Tu gente y mi gente no tienen nada que ver en esto. Un duelo. Tú y yo sin que nadie se meta. Va, cabrón. Tú y yo. Reglas. Una. A la cuenta de tres, cabroncito. Me parece. Que nadie se meta. Uno. Dos.
pasó? ¿Y el Catch? ¿Su gente? No lo sé. Se estragó el fuego, desaparecieron. ¿Sabes qué? Creo que así fue mejor. Moreno tuvo su oportunidad de venganza y perdió. Eso es lo que buscaba. ¿Y el Catch? ¿Quién sabe? Y es mejor así. Tal vez nunca lo volvamos a ver. Tal vez, todo lo contrario. Más pronto de lo que usted cree. Exactamente. Con el Catch no hay nada escrito. Saludcita por nuestros compas que ya no están con nosotros. Salud. Tendremos que acostumbrarnos a estar solos y a vivir llenos de remordimientos por los compañeros que murieron por nuestra causa. Así es. Pero neta, ya me estoy hartando de esto. Tenía razón, compadre. Hay que desaparecernos un rato. Exacto, viejón. Y ahora sí, a buscar nuestra tan anhelada paz. Espero la encontremos.